Una es la ciberseguridad. En cualquiera de lo que hemos visto hasta ahora, en industria, en nuestras redes sociales, en nuestra empresa, en nuestras profesiones, hay un aspecto importante que es el tema de la ciberseguridad. Cada vez vemos más en televisión o en los medios de comunicación que ha habido un ataque a una empresa, que se han robado datos y que todo eso es dinero, que se roba la información. Esto nos afecta y ¿quién no necesita tener conocimientos de ciberseguridad? Todos necesitamos, cada uno a su nivel. No será lo mismo alguien que está generando aplicaciones web para la venta online que alguien que tiene que tener seguridad en su móvil cuando transfiere los datos. Pero daros cuenta que es muy difícil que no estemos pasando datos personales o datos profesionales todos los días a través de nuestro móvil, de nuestro dispositivo. Y hay alguien al otro lado que está intentando coger esos datos. Y el Big Data, siguiendo con los datos, el análisis de esos datos para conocer hábitos de consumo, para realizar decisiones estratégicas en una empresa, para hacer campañas de marketing, para estudiar cómo nos atacan los ciberdelincuentes, para poder detectarlo y contrarrestarlo, para detectar cómo en biomedicina se puede realizar o contrastar datos de varias investigaciones y poder llegar a una conclusión, llegar a una solución, a una medicina, a una vacuna, etc. Como en deporte podemos hacer, reconocer el talento, como están haciendo los casos más conocidos en el fútbol, ¿no? Los grandes equipos o las grandes selecciones.